Muy buenas a todos jugones, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio 018. Después del capítulo anterior, donde estuvimos remodelando todos los hornos, ya os enseño la panorámica. Es que no puedo alejar más el mapa, pero bueno, ya está todo bien ordenado, bien colocado. Ya la primera fundición de placas de cobre por aquí, la segunda, placas de hierro la tenemos en esta zona. Acero en esta, al final me he decidido a poner las cuatro líneas de acero. Y la tercera de placas de cobre que tenemos por aquí. Podríamos hacer una cuarta de... Bueno, perdón. Una segunda de placas de hierro. Pero bueno, de momento creo que no la necesitamos. Así que hoy nos vamos a dedicar a nuevas cosas. Lo que quiero hacer en el capítulo de hoy son el setup para las pociones amarillas. Y así poder seguir investigando. Bueno, ya me he dedicado, como veis, en algunas zonas a colocar todo, a actualizar algunas infraestructuras, algunas líneas, pero bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, no veis, esto está mal, podríamos hacerlo, pues lo típico, ¿no? Ponerlo así y así nos queda el camino despejado. Son pequeños detalles que hay que hacer, pequeñas optimizaciones y sobre todo cosas estéticas que hay que hacer en nuestra base, pero bueno, poquito a poco va cogiendo todo esto, toda la forma que tenía planeada al principio, y creo que cada vez, bueno, pues al irla completando, pues va quedando bastante mejor. Venga, vamos a cargarnos los árboles por aquí. Vamos a cargarnos los árboles, a ver si he cogido todos. Todos estos del camino tampoco los quiero, así que fuera. Incluso esta zona de aquí, ahí tengo alguna idea para hacer. De hecho, voy a sacar las cintas estas, las voy a sacar por fuera. Vamos a hacer una especie de caminito por aquí. Y en esta zona, pues dejarlo para hacer pues un pequeño buffer de pociones. Pero bueno, me estoy adelantando. Ya os digo, lo que quiero hacer ahora es todo el tema de las pociones amarillas, así que vamos a preparar el terreno. Ya lo he estado preparando un poquito, tenemos todos los robopuertos colocados, electricidad por aquí, aunque quizá haya que cambiarla de sitio. Así que venga, vamos a poner esto por acá una vez que se van yendo los árboles. A ver, esto por aquí, todo, 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 lo vamos cubriendo. Y así nos queda esta zona pues más civilizada para poder trabajar cómodamente en ella. Vale, lo voy a poner todo, sí, hasta abajo. Hasta abajo, sin problema. A medida que van saliendo los árboles, pues irán... Bueno, a medida que van poniendo... pues el pavimento este... no sé exactamente lo que es. Que son ladrillos de piedra, ¿vale? Son esos. Pues me imagino que irán tapando todos los tocones que nos quedan por ahí, pero bueno. A ver que lo vayan poniendo, para eso tenemos a los robots, que lo hagan cómodamente. Y en esta zona, pues a ver cómo la vamos a planificar, porque yo tengo alguna cosa en mi cabeza, pero ya sabéis, de lo que tengo en la cabeza a lo que final, a lo que queda como resultado final, pues las cosas cambian. Bueno, aunque de todas formas, para empezar, bueno, vamos a ver. Las pociones amarillas necesitan dos unidades de procesamiento, eso ya lo tenemos hecho. Necesitan estructuras de robot volador y tres estructuras de baja, bueno... Y estructuras de baja densidad, vale. Para las estructuras de los robots voladores ya las tenemos hechas, ya tenemos un setup de esto que lo vamos a copiar o hacer algo parecido. Y para eso tenemos que traer, bueno, tenemos que construir motores eléctricos, que va a ser lo más complicado. He estado echando cuentas y para hacer 18 fábricas de pociones, pues necesitaríamos pues 18 fábricas de circuitos azules, que ya las tenemos, 21 de circuitos rojos, que también los tenemos, 9 fábricas de motores normales para hacer para otras 9 fábricas de motores eléctricos y 18 de estructuras de robot volador. A mayores también necesitamos estructuras de baja densidad para terminar de hacer las pociones. Y según la página Factorio Ratios, bueno, no se llama así, pero si busquéis Factorio Ratios en Google, pues, o en cualquier buscador os aparecería, necesitamos, me marca, 52 fábricas de estructuras de baja densidad, así que eso es una pasada. Bueno, lo que quiero hacer, ya he tenido problemas, así que vamos a hacerlo manualmente, este diseño, ¿no veis? Aquí tenemos las estructuras de baja densidad, y para hacer, pues, no sé cuántas tendremos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vale, nos sobraría esto por aquí, pero bueno,
Vamos a copiar todo esto, a ver si me sale bien. Ya sé que estoy copiando de más, pero bueno, vamos a copiar hasta aquí. Bueno, venga, vamos a copiarlo todo. Y ahora lo modifico según el gusto. Esto es lo que en teoría necesitamos. Vale, simplemente lo voy a poner aquí para hacerme de guía. Y aunque lo vayan construyendo solo nuestras máquinas, bueno, pues que quede ahí. Quizá aquí abajo. La torreta láser está en el medio. Bueno, aquí creo que no tenemos problemas. Y ya veis, enseguida lo van a construir, pero no es como lo vamos. No es como lo vamos a hacer. Esta zona sí que nos puede quedar, pero. Todo esto, por ejemplo, mira, aquí tenéis baterías, torretas láser, todo eso no lo necesitamos. Así que por ahí lo vamos quitando. Y. A ver. Lo que sí que necesitamos es esto, esta zona de aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un corte mientras se va completando esto. Y ahora vuelvo y ya nos ponemos a hacer lo que va a ser el diseño definitivo. Así que venga, dame un segundo, pegamos un salto aquí en el tiempo y ahora volvemos. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Esto ya casi está terminado. He borrado todo lo que no necesitamos y he dejado lo que sí que necesitamos. Así que este diseño lo volveré a copiar y lo quitaré de aquí. Pero bueno, creo que ya está casi terminado. Es un diseño que se me. Bueno, pues me resulta bastante complejo de hacer, un poco contraintuitivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. De todas formas, nos falta un elemento principal que necesitamos traernos por aquí. Ya lo voy a ir trayendo, pues unas cuantas placas de hierro. A ver desde dónde las pillo. Vale, en principio el elemento vendría por aquí. Vendría por aquí todo, aquí hay que dejar un poquito más de espacio, hasta ahí, esto por acá, todo esto por acá, y desde aquí pues nada, lo desviamos, incluso podríamos hacer aquí un nivelador de líneas, como tenemos algunos hechos como estos o tal, pero bueno, ahora de momento, pues vamos a dejar que venga la materia prima que necesitamos. Porque aquí vamos a empezar a hacer, pues lo primero que necesitamos hacer son tuberías. Vamos a poner otra de tuberías. Yo creo que si la pongo aquí va bien, para hacerlo lo más compacto posible. Y estas serían las tuercas que también necesitamos para hacer los motores convencionales. Vale. Vale. Bueno. Entonces todo esto tiene una entrada de material, pues aquí, aquí y aquí. Y tiene también una salida que van a ser pues aquí y aquí. Y esto vendría por acá. Vale, yo creo que así está bien. Así está bien. Si esto lo juntamos con esto. Ahí estaría nuestra salida de material que tendría que enlazar con todo esto. Vale, vendrían las tuberías por la parte de arriba, si no me equivoco. Mira, podemos poner electricidad y así ya vemos cómo van saliendo las cosas. A ver, déjame coger aquí. A ver cómo puedo poner yo electricidad a esto sin que desentone demasiado. Pues a lo mejor poniendo algo así nos funcionaría bien. Hay que ver cómo cuadra con el resto de... Vale, ahí bien. Y aquí las tuercas, claro, si no pongo salida, pues como que no funcionan. Vale, pues ahí lo tendríamos. Perfecto. Perfecto. Como veis, aquí ya lo he puesto. Pues tuberías y engranajes. Engranajes y tuberías. Venga, voy a copiar de nuevo esto. Vamos a copiar de nuevo. Eiva, perdón. Ya sé que es un poco redundante, pero prefería tenerlo colocado aquí y así salir de dudas de todo lo que tenía que hacer. Y ahora pues colocarlo bien en el sitio y borrar lo que tengo que borrar. Vale, este sería el sitio, así que ya lo tengo copiado. Quitamos todo esto. Bueno, ya sé que es una forma bastante rara de hacer las cosas, pero bueno, me lo vais a permitir. Y creo que así pues es, para mí resulta un poquito más sencillo. Venga, vamos a poner esto aquí. Y a ver si no la lío. Vamos a dejar un poquito más de espacio. ¿O no? No, venga.
Porque esto lo podemos quitar. Venga. A ver si no la he liado. A ver si no la he liado y copiamos todo esto bien. Venga, siguiente elemento que tenemos que traernos. Esto va a ser un poquito, bueno, pues como el de antes. Lo que pasa es que tiene que entrar por acá. Y aquí tenemos que pegar un salto. Y sí que la he liado un poquillo. Sí que la he liado un poquillo, ¿verdad? Porque este es el acero. Dejarme mirar. Dejarme mirar. Lo tenía apuntado y al final me he despistado. Sí, por esta va acero, por la siguiente va placa, circuitos verdes y la siguiente baterías y de nuevo acero. Vale. Entonces ya sé cómo hacer. El acero no va a entrar por aquí. Va a ser un diseño parecido, pero un poquillo diferente. Venga, esto. Aquí, por ejemplo, podríamos traernos las baterías. Y aquí el acero. No, esto va a venir hasta aquí. Y aquí lo dividimos. Aquí lo dividimos. Sí. Y esto sí. Ahí nos traemos el acero para arriba. Que va a venir muy bien así. Y el acero para abajo para traernos baterías. Venga, esto fuera. Y las baterías pues entrarán por aquí. Y se comunicarán aquí. Y ya estaría. Vale, ya tenemos. Pues el acero que va a venir por esto. Las tuberías y tal. Perfecto. Los motores necesitan lubricante que va a venir por aquí arriba. Los motores que ya se lo dan estos. Y los circuitos electrónicos que van a venir por aquí. Este sí. Pues lo podemos poner más lejos. A ver hasta dónde llega. Hasta ahí. Vale, lo que pasa es que esto es en este sentido. Venga, pues circuitos. Circuitos por acá. Todo lo vamos construyendo. Esto por aquí. Y ahora, pues casi sí que podría copiar todo esto. Pero bueno. Vamos a hacerlo manual. Y ya está. Ya sabéis que después todas las mejoras y todos los arreglos de, bueno, que hay que hacer aquí en el bus y la forma de ordenarlos y todo eso, pues lo haré fuera de cámara. Que esto siempre que, pues es algo bastante engorroso. No quiero ponerle uno de estos, quiero ponerle ya cintas azules. Venga, vamos por aquí y ahí deberían llegar. Vale, este árbol fuera. ¿Dónde tengo yo los dos árboles? Ahí fuera. Las baterías sí que son fáciles de traer. Las baterías vendrán por aquí. Las desviamos por acá. Ahí está. Pim pam hasta aquí. Y el acero. Pues también debería venir por aquí. Y entonces, en principio, deberíamos estar haciendo ya al menos las estructuras para robots voladores. Vale, en cuanto traigamos las baterías. Que ya están. Y el acero, esto debería estar funcionando y con electricidad. Bueno, nos falta el lubricante. Cuidado que nos falta el lubricante. Y en principio esa parte del setup pues ya estaría listo. A ver, ahí va, me he colado. Aquí acero. Ahí acero, venga, lo traemos por aquí. ¡Hala! Ahí está. A ver si funciona y empezamos a hacer estas estructuras. Pero bueno, lo dicho, nos falta lubricante y sin lubricante pues no hacemos nada. Venga, esto por acá. Esto por acá. Lo bueno de tener el bus es que tenemos todos los materiales más o menos a mano. Y aquí a ver si no tenemos ningún conflicto para traernos el lubricante. Que ya veis que tenemos muy, muy, muy poquito espacio. Y tenemos justo el agua aquí. Vaya por Dios. Vaya por Dios, pues a ver cómo podemos arreglar esto. Ahí no lo podemos traer. Esto, pues a grandes males, grandes remedios. Habrá que hacer algo diferente aquí. Y a lo mejor, pues traernos el lubricante, pues algo tal que así. Para que pueda venir para esta zona y a ver cómo lo comunicamos. Vale, esto tendrá que venir así, por aquí.
por aquí. Y va a tener que venir por abajo, sí. Porque si no, incluso ahí lo tenemos complicado, ¿eh? Vale. O sea, tendría que venir por esta, que sí que lo tenemos despejado. Madre mía. Ya veis, complicaciones para traer todos los elementos. Vale. Vale, pues esto nada. Aquí no nos sirve. Tendría que ser algo así. Algo así. Y ahora por aquí sí. En principio, ahí ya no deberíamos tener problemas. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí sí que ya me gustaría. Pasa que tampoco vamos a poder. A ver cómo podríamos hacer esto. No, ahí no. Vale, va, se me ocurre una cosa. Podemos hacer esto así ya. Y que ya vaya a su sitio. Y esto, pues así. Nos quitamos estas tuberías de aquí, que ya no las necesitamos. El lubricante va llegando. Y esto puede venir hasta aquí sin problema ninguno. Y ya estaría. Tendríamos lubricante. Nos falta el acero. Que solo nos falta comunicar, pues, esta zona. Ahí estaría. Vale, y en principio pues tenemos las estructuras, todas las estructuras que necesitamos. Vale, eso por un lado. Ya veis que para hacer las pociones necesitamos las estructuras de baja densidad, que sería lo que nos falta por hacer, que ahora vamos con eso, y necesitamos unidades de procesamiento. Aquí en principio deberían empezar a salir en cuanto los motores eléctricos estén listos. Deberíamos empezar a producir de esto fácilmente. Entonces, si por ejemplo nos traemos también por aquí, a ver si me funciona la idea. Nos traemos esto por acá, por acá, por aquí, y este por acá, y vale. Pues tendríamos que traernos por aquí los circuitos azules. Venga, ahí van, circuitos azules. Todo por acá, como siempre nos falta unir esta zona. Esto aquí, esto aquí. Ahí estaría, ahí tenemos los circuitos azules. Con las estructuras las estructuras de robot voladores, y necesitamos 18. Bueno, esto de todas formas hay que actualizarlo a ver, dejadme pensar. Ahí necesitamos 18 máquinas de ensamblaje para hacer las potis. Vale, las máquinas de ensamblaje las podríamos poner aquí. Saldría el resultado por aquí todo. Ahí vendrían nuestras pociones, todas por acá. Esto aquí nos sobra. El camino ya veis que se nos queda un poco corto. Quizás ya que traer esto un pelín más. Uy, va a ser complicado. Bueno, esto vamos a ponerlo así. Esto en principio, pues así es el... como me gusta ponerlo. Llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Ahí estarían. Ahí estarían las pociones amarillas. Vamos a ponerlo así. Y la alimentación, pues vendría esto por acá, esto por acá, ahí hasta el final. Podríamos poner pues entrada y salida, entrada y salida,
Entradas y salidas, entradas y salidas. Y nos faltaría por tener las estructuras de baja densidad. Vale, que ahora voy a planear cómo las necesitamos, porque esto más o menos, este setup sí que lo tenía pues previamente pensado. En principio debería estar todo bastante optimizado y funcionando correctamente. Vale, nos falta poner electricidad aquí. Ahí lo tenemos. En cuanto nos vayan poniendo todos los postes, pues tendríamos electricidad por aquí. Y si tenéis alguna estructura de baja densidad, que yo creo que sí que tengo alguna, veis, por ejemplo, aquí tengo 10. Si las, perdón, si las ponemos ahí, pues esto, en cuanto tenga electricidad, debería empezar a producir pociones amarillas. Vale, ahora el tema de las estructuras de baja densidad sí que tiene su miga, porque tenemos que tener 52. 52, vale. ¿Cómo podemos planificar eso? Uf, no tengo ni idea. ¿Qué necesitamos para hacer las estructuras de baja densidad? Bueno, placas de cobre, 20. 20, ojo, cuidado, que necesitamos 20. Barras de acero y plástico. Venga, pues vamos a ello. Esto creo que ya lo podemos quitar de aquí. Vale, aquí recordad que tenemos 18. Aquí recordad que tenemos 18, entonces necesitamos 20 y yo creo que podemos hacer, bueno, casi lo voy a hacer aquí un poco más por abajo, que vaya un poco coordinado con esto, pero por debajo de la zona de aquí y sí, vale, esto y esto vendría algo así. Vale, 52, o sea que necesitamos... Vamos a poner alguna más, sí. Si esto lo ponemos aquí y aquí, hasta el final serían las 18 que necesitamos. Aquí ya serían 20, podríamos irnos... Bueno, estoy echando cuentas. Si ponemos 22... Serían 44 y aún no nos llegaría. Tendríamos que poner alguna más. Alguna más. Vale, por aquí sería nuestra zona de salida. Vale. Me parece un poco exagerado lo de las... Vale, esto nos cuadra así bien. Vale, por aquí vendrían las estructuras de baja densidad. Aquí hasta el final. Y a ver, venga, vamos a copiar todo esto. Vale, ahí 6. Recordad, 52. Van 12. Me voy a cargar esto. Y otras 12 serían 24. Cargándome esto, por supuesto. Y esto. Vale, ahí serían 24. Y con un par de ellas más serían 26. Y si duplicamos esto por abajo, pues ya tendríamos lo que necesitamos. Vale, si no me equivoco, aquí van. Ahí está, 26. Y estas las duplicamos por abajo y ya estarían las 52 que necesitamos. Vale, por aquí vendría una línea de cobre. Bueno, vamos a poner esto. Quizá podríamos ponerla en tres filas, aunque no me cuadran. Si fuese 54, sí podríamos poner tres filas, pero es más engorro. Y esto vendría todo por aquí. Vale, no me llegan. Evidentemente no me van a llegar. Y esto por acá todo, que lo vayan construyendo mientras voy poniendo algunos brazos. Vamos a poner aquí eso, estructuras de baja densidad. Todo por aquí, perfecto, copiamos. No se puede alcanzar, pero ahora sí. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, todo por acá. Tengo que perfeccionar este sistema, ¿eh? De eso que no os quepa duda, esto va a entrar aquí, así.
Vale, todo esto por acá. Todo esto por acá, por acá, por acá. Venga, vamos allá. Incluso se me ocurre que si copiamos esto por aquí, pues nos va a ser un poquillo más fácil. Lo que pasa es que no me quiero pasar de vueltas. Vale, ahí. Vale, y esto también. Vamos a poner alguno. Esto es de salida, esto de entrada. Esto de salida, esto de entrada, salida. Me he quedado ya sin ellos. Vale, vamos a copiar también. Ahí está. Y ahí está. Vale. Pues venga, nos tenemos que traer cobre. Ya para empezar, esto está un poquillo justo. Vamos a poner electricidad a esto. Ahí empezamos a tener electricidad. Y ya os digo, no es el mejor diseño que he hecho. De hecho, ya le estoy dando vueltas en la cabeza para cómo optimizarlo, pero bueno, quizá lo que nos interesa ahora es eso, que todo funcione correctamente. Y luego ya veremos pues todas las mejoras que le podemos hacer. Vale, en principio el cobre lo quiero meter por las líneas de que van un poquito más abajo. Vale, así que esto vendría pues algo tal que así. Incluso, espérate, algo así, porque aquí tendríamos que poner estos brazos que nos permitirían traer pues el resto de los artículos. Bueno, nos da igual porque los brazos funcionan sin problemas, sin obstáculos. Vale. Venga, pues vamos a sacar el cobre de aquí, que lo tenemos ya casi al límite. Al límite del camino, me refiero. Esto nos lo traemos por acá. Y lo vamos a conectar, pues eso, aquí, así. Y para acá. Ahí está, ahí está. Venga, cobre por un lado. Por aquí también sacamos cobre. A ver si no nos molesta. Bueno, pues vamos a tener que repetir la jugada porque ya veis que nos molesta ahí un poquillo, pues las subestaciones eléctricas. Bueno, pero hacemos así la jugada y así también queda simétrico. Vale, esto por acá. Uy, qué poquito cobre está viniendo. Bueno, porque hay que actualizar todo esto, claro que sí. Porque en principio cobre deberíamos producir a saco, pero si no están actualizados los caminos, pues como que no llega. Entonces, venga, vamos a actualizar todo. No sé hasta dónde tenemos que actualizar. Esto parece que ya está, pero bueno, no, hay alguna cosita amarilla todavía. Bueno, hay muchísimas cosas amarillas que nos dificulta el flujo del cobre. Vale, de todas formas, también casi que, por ejemplo, aquí podríamos poner uno de estos, un compensador de líneas, un distribuidor equitativo de líneas, como queráis llamarlo. Y así, pues todo esto nos va cuadrando también mucho mejor. Incluso ahí tenemos uno, pero más adelante toda esta zona que tal, pues podríamos compensarlo también. Sí, yo creo que aquí podemos hacer otro. En estas zonas, sobre todo estos elementos, perdón, ahí me he equivocado, estos elementos que tienen mucha demanda, pues cuanto más equilibradas vayan las líneas, pues mucho mejor. Ya veis que se hacen enseguida. Entonces, venga, mira, ahí tenemos líneas amarillas. Madre mía. Así no hay manera de avanzar. Vale, tengo yo por aquí unas cuantas azules. Y esta no sé por qué.
Mira, ya de paso, aprovechamos. De pacho, digo yo, madre mía. Tengo la lengua de trapo hoy. Venga, todo esto, que vaya ahí, el cobre que llega bien. Y si en una lo sacábamos por una línea, pues aquí habrá que sacarlo por una de estas del medio. Vale, esto así. Y aquí podemos hacer así. Y no, 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 líneas azules. Ahí está. Esto también vamos a irlo actualizando. Un poquillo que se actualice todo. Llega el cobre. Y nos faltaría las barras de acero y el plástico, tanto arriba como abajo. A ver cómo hacemos. Barras de acero y plástico. ¿Y dónde tengo yo el plástico? Aquí. Las barras de acero, acá. Bien. ¿Por dónde podríamos traerlas? Bueno, las barras de acero, fácil. El plástico, lo que se me ocurre. Pues si hacemos esto así. Las barras de acero tendrían que venir. O el plástico tendría que venir por aquí. No sé qué será más fácil. Y pues el otro elemento por este lado. Vale, ya estoy viendo alguna dificultad. Por aquí el acero lo podríamos traer. Pero las barras de plástico no. En cambio, las barras de plástico por aquí también tenemos dificultades. Bastantes. Habría que buscar otra forma de traerlo. Pero bueno, todo se andará. Incluso. Bueno, venga, vamos a probar. Vamos a probar barras de acero por aquí. Ay, qué manía con las cintas rojas. Ya las tengo yo olvidadas. Pero esto se empeña en traerlas. Vale, esto por acá. Y aquí sí. Vale, en principio esto. Vamos a ponerlo así. Y esto, claro, si no tiene alimentación, pues malo. Mal va a funcionar. Todo esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Ahora nos traemos el plástico. Ahora nos traeremos el plástico para que al menos esto empiece a funcionar y empecemos a producir pociones. Vale, esto por aquí. Venga, el plástico, el plástico, el plástico. A ver si no nos da problemas. Tenemos casi todas las líneas ocupadas. O sea que esto va a ser mala solución aquí. Voy a cortar aquí. No vaya a ser. Y esto quizá, pues aquí sería mucho mejor. A ver por dónde podemos traernos el plástico. ¿Esta zona está despejada? No, aquí tenemos un problema. Pues o lo traemos por aquí. Que creo que sí. Se lo podríamos traer por aquí el plástico, ¿no? Ya ocupando toda esta zona. Ahí al límite del bien y del mal. Vale, traemos por acá el plastiquillo. Vale, vamos a hacer pues. Mierda, esto lo tenía justo de una manera y tenemos que hacerlo de otra. Bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Estaba pensado de una manera, pero al final tenemos que enfocarlo en otro sentido. Quitamos las barras de acero por aquí, no pasa nada. Y hacemos así. Pues ahí viene acero por un lado, plástico por otro. Nos falta conectar por aquí y nos falta conectar toda esta zona. Que enseguida la conectamos. Vale, esto para acá. Ahí está. Ahí está. Y ahí empezaría a llegar nuestro querido plástico para poder hacer esto. Vale. Nos falta la parte de arriba y aquí también nos faltan pues estos elementos para poder alimentar a toda esta zona y producir las pociones. Bueno, pues ya casi está terminado el setup. Llevamos 35 minutos de capítulo. Bueno, bien. Pensé que se me iba a desmadrar más. Y las pociones, pues bueno, ya veis que el
Y este camino, quizá haya que replantearlo para dejarle más espacio. No sé cómo está arriba. No sé cómo está arriba. Y tenemos la estación de tren aquí. Pero sí, este camino tenemos que replantearlo un poquillo. No sé si está justo cuadrado. No, no está cuadrado. Vale, no habría demasiado problema por replantearlo. Para dejar espacio a todos los setups. Que este ya veis que es un poquito más grande de lo habitual. Sobre todo por esas 52 fábricas de estructuras de baja densidad. Menuda animalada. Bien, ahí empiezan a salir las potis. Ahí empiezan a salir las potis. Nos faltaría conectar pues el plástico y el acero, que aquí lo vamos a tener un poquito más complicado, sobre todo por el robopuerto, pues en traernos las cosas, pero bueno, vamos a intentarlo. El acero, yo creo que si viene por aquí, vamos a ver. El acero por aquí no tiene problema ninguno. Pim pam. Pim pam. Y aquí, a ver cómo hacemos. A ver cómo hacemos. Este robopuerto justo está cuadrado con. ¡Uy! Pues no lo quería yo quitar de aquí, ¿eh? Este robopuerto está bastante bien cuadrado. Porque nos sigue el diseño general que tenemos en toda nuestra base, sobre todo en el perímetro de la base. Por aquí, bueno, ya veis que está un poco más descompensado. Y bueno, o sí, podemos quitarlo. Podemos quitarlo y bajarlo un poquillo, por ejemplo, a esta zona. Aunque no me termina de convencer esta ubicación. Sobre todo ya veis que ahí también tenemos problemas. Pero bueno, quizás es más rápido solucionar este problema y hacer algo así. Yo creo que esto es más rápido que andar llevando la cinta esa. Ah, mierda, no, 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 nos choca. Bueno, ah, no, es aquí, es aquí. Es aquí. Es aquí, vale. Entonces, mira, esto es un poco basurilla. Vamos a alargarlo lo máximo posible, que sería hasta aquí. Así nos ahorramos algún elemento. Esto venga por acá. Y vamos a poner en marcha pues todo lo demás. Esto también nos lo ahorramos. Puede venir así. Y ahora sí que podemos traernos todo lo que es el acero por aquí. Lo traemos por acá. Venga, y el plástico pues vendría por esta de aquí. A ver si nos cuadra. Plástico, plástico, plástico. Vale, ya veis ahí que no. Pero, bueno, no hay mal que por bien no venga. Venga, podemos aprovechar esta zona y traerlo así. Así no me complico. Así no me complico demasiado. Conectamos aquí. Conectamos aquí. Conectamos aquí. Esto así. Y nuestro acero y nuestro plástico deberían llegar en cuanto los conectemos. Vale. Pues el acero ya lo estoy sacando de aquí. Vamos a sacarlo de otro. Pues de este del medio. Venga, esto lo dejamos pasar por abajo. Esto por acá. Cogemos unos cuantos de estos. Nos lo traemos así. Acero por un lado. Y el plástico que. Uy, no sé qué pasa por aquí. Que tenemos tan poco plástico en esta línea. El plástico, a ver cómo leches hago yo. Precisamente lo quería quitar yo de esta línea. Tengo que mirar a ver qué ha pasado. A lo mejor estoy sin carbón en alguna zona porque estuve remodelando también alguna línea por ahí. Y esto, pues sí que invadimos un poco lo de los líquidos y nos encontramos por aquí. Y ahora vamos a investigar. Vamos a investigar. El plástico, ¿por qué no está funcionando a la perfección? Vale, de aquí ya lo estamos utilizando. Podríamos compensarlo en esta zona. De hecho, venga, lo voy a hacer porque si no, luego se me olvida. Este va aquí. Este va aquí. Y esto va aquí. Venga, esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto lo traemos por aquí. Y esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por acá. Quitamos, quitamos. Y actualizamos un poquillo todo esto. Venga. Actualizamos toda esta línea.
Vale, y empiezan a escasear dos. Yo creo que es... Bueno, aparte de que esto va lentísimo... Aparte de que esto va lentísimo, no estamos produciendo plástico y no sé por qué. Venga, ya de paso actualizamos todo esto. Uf, ya veis la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Vale, y eso es porque no está llegando carbón. Y no está llegando carbón aquí porque algo debía hacer. Vale, todo esto por aquí no tiene carbón, no tiene carbón, no tiene carbón y por eso no estamos produciendo plástico. Vale, sí, ya sé lo que ha pasado. Venga, perfecto, no pasa nada. No pasa nada porque está desmantelando yo líneas. Vale, entonces esto por aquí. Esto habrá que ponerlo para abajo y aquí lo dividimos en dos. Uno que nos trae el carboncete. Esto casi podríamos hacerlo así. Así es más fácil. Uno que nos trae el carbón, como decía, para aquí para abajo. Ahí está. Y otro que nos lo lleva por aquí para arriba. Ahí está. Ahí está. Una vez que llegue el carbón, pues ya producimos plástico a mansalva. Y nos quedan 265, bueno, líneas por actualizar. Bueno, eso hay que actualizar muchísima cosa, no solo eso. Y ya empezaremos a producir plástico. Ahora que tenemos bastante demanda de él por las pociones azules. Por las pociones amarillas. Madre mía, que se me va la olla. Y nos faltaría ya por último conectar las potis azules, amarillas, amarillas, las potis amarillas, pues hasta nuestra zona de investigación. Ahí también hay que hacer cambios, a ver cómo los hago, pero bueno, vamos a dejarlo conectado para poder ir investigando. Y esto ya lo haré poquito a poco. Pues ya veis, moverlo unos cuantos pasos para acá, porque este setup se nos ha venido un poquito más lejos de lo que imaginaba. Entonces, venga, pues. Vamos a darle espacio y casi que a lo mejor si lo traemos por aquí, pues nos viene justito. Nos viene justito. Aquí ya veis, calculando al límite. Pero bueno, bien. Y si lo enganchamos aquí, por ejemplo a esta, pues creo que sería el sitio justo. Incluso casi podríamos dejar esas. Quieto, 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 parado. Quieto, parado. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver, esto vendría por aquí. Esto vendría por acá. Y esto vendría algo así. Tenemos que quitar algunas pociones de ahí para que vengan las amarillas, pero ya estaría. Ahí empiezan a llegar las amarillas, pero no van a poder pasar porque tenemos las violetas por aquí. Bueno, no pasa nada. Voy a coger todas las violetas estas hasta que lleguen las amarillas. Bueno, y si cogemos alguna verde, pues tampoco pasa nada. O azules o del color que sean. Que vengan todas. Me parece que no las estoy cogiendo. Ahí sí, ahora avanzan. Ahora avanzan, que vengan las amarillas y ponemos algo a investigar. Venga, ¿qué podemos poner? Robopuerto personal MK2. Sí, me interesa, me interesa, me interesa. Venga. Ahora sí, empiezan a llegar las amarillas. Empiezan a llegar las amarillas, quitamos las potis violetas, estas todas de arriba. Y hasta que no salgan amarillas aquí, pues no descanso tranquilo. Todas estas, ¿qué podemos hacer? Pues soltarlas aquí en la zona de investigación. Y aquí hay algún problema, sí, ya lo estoy viendo, que se me ha actualizado esto. Pero no está como debería estar, vale. Y este aquí. Y este aquí. Ahora sí, bueno, en principio tenemos amarillas por ahí. Vamos a soltar las verdes. Vamos a soltar las negras. Vamos a soltar azules también. Bueno, mierda. Que le he dado dos veces. Y al darle dos veces.
Vale, soltamos por aquí. Y las amarillas. Vale, ya tenemos amarillas por ahí. Azules y rojas. Y en principio, yo creo que esto está bien. Porque este camino que nos falta está reservado para las blancas, que todavía no tenemos. Vale, robopuerto personal investigado. ¿Qué más podemos investigar? Velocidad de robot trabajador. Bueno, y ahora todo lo que venga. Pues ahí tenemos nuestro diseño de pociones amarillas funcionando. Creo que debería funcionar a la perfección. Lo que pasa es que tenemos que actualizar más cosas. Me voy a hacer un plano de actualización. Porque si no, por ejemplo, esto creo que está haciendo cuello de botella. Aquí debería ir bien. Pero ya veis que consumimos bastantes. Se nos están acumulando ahí al final. Pero porque las estructuras de robots voladores no están con las... No están con los hornos amarillos, que es lo que teníamos que poner. Entonces, venga, pues plano de actualización. Desde cinta amarilla hasta cinta azul. Y desde horno este a horno de este. Lo demás no quiero que se me actualice. Entonces, teniendo este plano, pues venga, cogemos todo por aquí. Y no se me actualiza una mierda, pues no sé por qué. Bueno, pues a ver, si tengo que poner de estos a estos, también. Y de cinta roja a cinta azul, pues también lo pongo. A ver si ahora. Ahora sí. Se me actualizan todas las cintas y se me actualizan los hornos. O las máquinas de ensamblaje, lo que queráis, pero bueno. Todo funciona. Creo que todo está funcionando. Si veis... Ah, bueno, sí, mira. Si hay fallos, vaya por Dios. No va a haber fallos. No va a haber fallos, si no estoy yo dando aquí comida en forma de placas de hierro y de... Perdón, de barras de acero y de plástico a esto. Vale, a ver si pongo esto, se termina de actualizar todo. Y ya está, venga, más investigaciones. Bueno, ya veis que ahora va rapidísimo. Bueno, velocidad de disparo de torretas láser, esto nos interesa. Daño de armas de energía, también nos interesa. Ahora sí, esto está actualizado, debería ir a toda velocidad. Ya saturamos líneas. Y en cuanto esto empieza a producir el doble de lo que estaba produciendo, también se debería saturar. Y espero no tener ningún cuello de botella y producir pues a saco. Esto no está produciendo, no sé por qué. Pues nos faltan motores, vale. Nos falta velocidad aquí. Y... bueno, pues ya os digo, si veis algún fallo, que dejéis algún comentario, yo creo que está todo bien. 48 minutazos de capítulo, vamos a dejarlo aquí, ahora sí, terminando todo. La verdad es que hoy me voy contento, me ha salido todo bastante bien y a la primera, entre comillas. Y bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo de Factorio, tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Si es así, pues ya sabéis que los likes y vuestro apoyo se agradecen. Y suscribiros al canal para no perder ningún contenido de Factorio ni de otras series que tenemos en marcha. Ya sabéis que no os digo adiós, sino hasta pronto.